Siempre que pensamos en las artes circenses se nos vienen a la cabeza los colores, la alegría y también la disciplina que conllevan esta expresión artística. Resulta que el 6, el 7 y el 8 de mayo se llevó a cabo el tercer encuentro de arte y circo en el Parque del Este, organizado por Azocarte, la Asociación de Arte y Circo. Materia Gris estuvo presente y les tenemos algunas imágenes, veamos. El Encuentro Nacional de Arte y Circo tiene como sus inicios un conjunto de grupos de circo que tenemos la necesidad de, por nosotros, por nuestros propios medios, tratar de capacitarnos. Hay una necesidad muy explícita del gremio circense, que es que no hay como un tipo de formación acá en el país, entonces nosotros tenemos que buscar por nuestros propios medios cómo autocapacitarnos. Entonces, a raíz de esas necesidades decidimos juntarnos para plantear una estrategia donde tengamos un punto de encuentro, y así básicamente empezamos a dar forma a lo que es el ENAC, que en esta vez estamos en su tercera edición. El primer ENAC se hizo en Ciudad Colón, en el Polideportivo de Ciudad Colón, y contamos con un pequeño presupuesto que nos ayudó el Ministerio de Cultura, pero era bastante para cubrir sobre todo los gastos de logística, de la comida, del campamento y eso. Luego ya empezamos a tener el siguiente año en Acosta, otra vez ese mismo fondo, y este año participamos en Puntos de Cultura y ganamos este proyecto, que es una cosa más o menos nueva dentro del ministerio, y eso nos está permitiendo estar más holgados y poder hacer otro tipo de logística, como por ejemplo armar la carpa de circo. Los dos anteriores los hicimos dentro de un polideportivo, aprovechando que era una instalación ya hecha con techo y que podíamos dar ahí los distintos talleres, que tenían equipo y materiales que nos servían, colchonetas y cosas que nos servían para nuestras destrezas, y este año decidimos mandarnos a hacerlo al aire libre, que era nuestro sueño, hacerlo en otro lugar, en este espacio tan lindo y tan grande como el Parque del Este. En esta tercera edición empezamos a incrementar un poco la gama de posibilidades que presenta el encuentro, porque normalmente y la base, el corazón del encuentro es como los talleres. Les agregamos presentaciones, espectáculos, como para buscar también que la comunidad vea el impacto de lo que se quiere, y este año le agregamos, además de las presentaciones y los talleres, otros plus, digamos, como por ejemplo estamos trabajando el tema de permacultura. Entonces hay una estación que procura concientizar a los que estamos participando del evento cómo tratar adecuadamente los desechos o cómo lavar de una manera más adecuada lo que son los utensilios de cocina y todo eso. Contamos también con otra sección que va buscando un poco la reflexión, que es lo que se llama el puesto Calle Arte, que lo que busca es como que reflexionemos como sector cómo está el país para enfrentarse a las posibilidades del arte callejero, cómo podemos hacerlo de una manera ordenada. Entonces es un espacio que tenemos dentro del encuentro para que la gente dé sus opiniones y busquemos cómo plantear soluciones de cómo en el espacio público podemos impactar. Por ejemplo, antier a un payaso que se llama Pantorrilla, que suele tirar mucho ruedo callejero en la Plaza de la Cultura, en otros lugares, hay un video viral dando vueltas en Facebook de cómo la policía lo saca de una función y la gente dice, pero ¿por qué lo sacan?, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente supongo que ellos tienen argumentos en cuanto, no sé, a que puede ser peligroso para la gente, en cuanto a que no sé si les molestará el sistema de pasar la gorra, pero realmente el teatro originalmente nace en la calle, todo el teatro, y es bien antigua la profesión de un juglar, de un cuentacuentos, de un saltimbanqui, de un arlequín, ¿no? Todos estos son personajes que durante toda la historia han existido y van a seguir existiendo, aunque sean prohibidos, porque es una rama muy fuerte la necesidad de querer ir a la calle y compartir ese espacio público, tomarlo por unos minutos y después dejarlo ir. Es muy mágico el compartir que se da en un momento así, no es el público que llega a una sala,
no es el público que llega a un circo, a una carpa, es otro público, es un público diverso, heterogéneo, donde se genera un convivio, un espacio de compartir que es completamente distinto, porque estás lleno de desconocidos al lado, o vos sos en un espacio de tránsito, se convierte en un espacio de espectáculo. Y eso es bien bonito porque el espectáculo te atraviesa, vos vas para tu trabajo y de repente ves y con solo que veas y digas, mira, ¿qué está pasando ahí? Ya algo te rompió tu cotidianidad, ¿no? Si te permites ser parte de eso, pues buenísimo, hay gente que no se lo permite y está bien, esa es la libertad que tenemos de elegir si queremos ir o no, pero bueno, en este país es bastante difícil el tema de la calle. No solo porque la policía te saca, no solo porque la gorra no es muy abundante, porque el público no está acostumbrado. Se ha generado durante muchos gobiernos el tema de no trabajar ese espacio así como de manera, como en otros países donde, por ejemplo, se cierra la avenida peatonal los viernes de 7 a 12 de la noche y está lleno de artistas. Estatuas, música, cultura, en Bogotá, Colombia, por decir algo, la avenida de las 7. Ellos cierran y hacen eso todos los viernes y uno sabe que el viernes puede ir a pasear ahí con la familia y ver un montón de arte de muy buen nivel y después irse a otro lugar, ¿no? Entonces es eso, como lograr generar ideas. Ahora lo vimos en Transitarte, como dos días al año, eso estaba que explotaba de gente porque la necesidad de cultura que hay en este país es alta, de cultura accesible a todo el mundo, ¿no? No solo a ir a los teatros, a ir al gremio, ¿verdad? Sino que sea un poco más grande. Y pues esa es una de las ideas del proyecto Arte con Vía, lograr articular a los artistas y al Estado para que ese espacio se abra de una manera legal para que no salgan después problemas con la policía, por ejemplo. Casi 200 personas se dieron cita en este que fue el encuentro de arte y circo en el Parque del Este, el 6, el 7 y el 8 de mayo. Cabe recalcar que se realizaron dos ediciones anteriores, la primera en 2014 en Ciudad Colón y la segunda en 2015 en Turrujal de Acosta. Las personas que participan en este encuentro recibieron talleres de mimo, recibieron talleres de parkour, también de malabares, de telas en piso y en aire, de acrobacias y otras artes circenses. Veamos algunos detalles. Mi nombre es Ana Bolaño, soy de la compañía Punto Muerto. Tengo, el año pasado no vine, pero el primer ENAC sí estuve acá. Me parece un espacio súper importante para todos los artistas de cualquier tipo, ¿verdad? Y los circenses sobre todo, porque es donde la gente se comunica, ve qué está haciendo, se ven trabajos en progreso, espectáculos, talleres, todo el mundo conversa, todo el mundo aprende. Y bueno, en especial el mástil chino, para mí es una novedad, digamos, nunca lo he hecho y me encanta porque yo lo que hago es aéreo, entonces como para trabajar algo que sea un poquito diferente, pero que igual es como vertical, ¿verdad? Sí, y ahora que no se te tire el brazo, mantenga aquí agarrado desde atrás, desde la espalda. Eso, ahí está. Mi nombre es Joel Javier Arroyo Fernández y pues juego pelotas, es mi primera vez en el encuentro, pero me toca dar taller y yo me concentro en una técnica de pelotas que se llama pinball. Estamos dando taller acá, es una técnica bastante corporal, pero todo está bien. Y aquí está todo muy bonito, todas las personas están motivadas, estamos jugando. El momento en que tiras la bolita, te la pasas por acá. Puede llegar hasta acá y aquí puede tirar un 3. Pero usted dice los 3, al suave. Quiero con 12, pues, si pudiera con 12 está bien. Sí. Los pases cruzados siempre van a ir de mano a mano. Eso es un 1. Eso es un 3. Eso es un 5. Eso es un 7. Lo que varía es la altura. Eso es un 0. Eso tiene nada en las manos. Eso es un 0. Eso tiene nada en las manos. Está en el aire. Mi nombre es Beatriz Díaz, soy de México y vine a este tercer encuentro del ENAC por el Festival Transitarte. Estoy viajando con una amiga que es uruguaya, venimos desde México en una combi, hacemos títeres y nos mencionaron algunos amigos el Festival de Transitarte, también muy, muy lindo, y a través de ese festival conocimos a varias personas que nos invitaron a este encuentro y estoy totalmente feliz por la cantidad
de arte circense, talleres, muestras, gente muy bonita que igual es amante de todo este arte, y me parece hermoso que existan estos encuentros. Hago títeres, soy titiritera, y bueno, mi personaje es un jaranero es un músico de una... de un son tradicional que es el son jarocho. Se toca en el sur de Veracruz, en los Tuxtlas, pero no tan solo en esa parte, ahí inició, pero se escucha en todo México, también en Alemania, en Sudamérica. Y la intención es eso, es compartir lo que tiene uno, lo que sabe uno con los demás, y es una forma de intercambio cultural, una muestra también de lo bonito del país, la gastronomía, el arte, la cultura, y me parece que es una forma linda y razonable el ir viajando y compartiendo un poquito de las artes y de la cultura que cada uno sabe. Y estos encuentros también te permiten eso, rodearte de personas que están igual haciendo su arte. Bueno, mi nombre es Gustavo Fallas, yo vengo de Priscal. Es mi segunda vez en el ENAC, participé en el segundo, que fue en Turujal, allá en Acosta, y de ahí no, normalmente de ahí uno ya va saliendo un poco a los lados y normalmente se encuentra mucha gente de ahí ya participando en lo que son artes circenses, y ya uno se enfiebra y quiere participar por todo lado, entonces sería más que todo por eso. Y de ahí practicándolo tengo que 4 o 5 años. Más que todo me gusta lo que es la fiebre del diablo, las clavas, pero me gusta más el diablo. Lo que serían las partes del diablo para poder utilizarlo sería como los hangsticks o baquetas, que estas son en fibra de carbono, con mango adherible, y cuerda especial, se puede usar nylon, pero para un óptimo, digamos, uso, se utiliza cuerda de esta. Y lo que sería el diablo en sí, o sea, que son dos tapitas y todo, esto es un Henry Circus normal. El circo en Costa Rica tiene muchas historias, ahí pueden ver el libro que hizo la asociación, que se llama El Circo en Costa Rica. Hay muchos antecedentes de gente que vino, dejó cosas, dejó semillas esparcidas que fueron haciendo cositas desde muchos años atrás. Pero bueno, el nuevo circo, que es como la parte que nos compete a nosotros, es donde nace esta identidad de un circo sin animales, un circo sin presentador, un circo donde los números son muy interdisciplinarios, donde una persona que hace malabares puede hacer acrobacia y puede ser músico también a la vez y puede ser clown. Entonces es un artista más completo, y la asociación nace, están ahí muy, muy emocionados, la asociación nace con la idea de juntar al gremio, porque si dentro del arte el circo es una esfera pequeña, como que no es tan visible y como no solo pequeña, sino que se ha relacionado más con un trabajo social, inclusive con un trabajo muy callejero, y se ve de eso de alguna manera poco profesional. Entonces decidimos que si nos agremiábamos podíamos lograr convocar algo más profesional, tal vez llamar más la atención del gobierno y de otras instituciones para que nos hicieran una escuela de circo, que es como el sueño, en eso todavía estamos. Y de ahí nace un poco el ENAC. Es cubrir una necesidad, que es formación del artista circense. Un chico joven dice, uy, yo quiero ser trapecista, y tiene que autoformarse. Lo que hemos hecho muchos es irnos afuera y volver, porque es la opción, pero no es opción para todos tampoco. Entonces, bueno, ya yo me fui. En el 2009 armamos la asociación entre varios grupos que estábamos ahí, con la idea de juntarnos y generar mejoras para el gremio y organizarnos juntos. El proyecto Arte con Vía, que es una iniciativa para lograr abrir espacios en el espacio público, abrir permisos para que podamos presentar números de circo y de arte, porque la asociación es de arte y circo, números de danza, números de hasta audiovisuales, videos, cine al aire libre, como intentar volver un espacio más cultural en el espacio público. Hay que gestionar bien ese lazo con las municipalidades y ver si en la de Montes de Oca o en la de San José, qué parque, qué lugar se podría tomar para eso. Pero bueno, el proyecto Arte con Vía apunta a que presentemos un buen proyecto para sostener un lugar y generar presentaciones en el espacio público, porque eso nos interesa muchísimo.
Les recordamos que estamos compartiendo con ustedes aquí en Materia Gris de Canal UCR algunas imágenes del Encuentro Nacional de Arte y Circo que se dio a cabo en el Parque del Este. Pero antes de continuar, vamos con nuestra sección Escala de Grises. Bienvenidas a una edición más de Escala de Grises. Mi nombre es Isamar Romero y me encuentro junto a mi compañero Andy. Vayamos a ver qué actividades les hemos preparado para esta ocasión. Durante dos fines de semana, la compañía de teatro Impronto Giratables nos trae una obra, la cual está dirigida a toda la familia, pero principalmente a los pequeñines de la casa. Hola, soy Daniela Hernández y formo grupo de la compañía infantil de Impronto Giratables. Estamos en este momento, vamos a tener una temporada ahora a finales de mayo, el 21, 22, 28 y 29 a las 2 p.m. en el teatro, llamada Asesino Insospechable. Trata sobre un asesinato en una mansión en Inglaterra a principios del siglo XIX. Los invito a que vayan y los espero en el teatro. Durante mayo, el cine universitario está presentando su ciclo Sexualidad y Cine. ¿Por qué no vamos a ver las dos películas que serán presentadas durante esta semana? Bree was ready to change her looks. Medical procedures today. The usual electrolysis, 3 years of hormone therapy and a facial feminization surgery. And ready to change her life. After my operation, I will be a woman. But the one thing no one can change is the past. I got a phone call last night. It claimed to be Stanley's son. No third person. My son. Alors, quel est votre nom complet? Laurence Emmanuel James Alia. Je comprends pas. Je veux être une femme. Tu vas être heureux comme ça? Ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? J'ai pensé que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous! Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui. Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Yo soy Ferry, soy un chico que está dentro de un proyecto en el cual trabajamos más gente, que se llama Circo Caribe, y básicamente el Circo Caribe es para fomentar el circo en los chicos, los niños, los jóvenes, y está arrancando en Puerto Viejo. Consiste en que niños empiecen a hacer circo, a trabajar con su cuerpo, a trabajar en grupo. Y nuestra idea es que todos podemos hacer este tipo de ejercicios, tanto de un estatus económico como uno menor. Entonces intentamos en el proyecto mirar de subvencionarlos de alguna manera y intentar sacar becas para otros chicos que puedan hacerlo. Y a la vez intentar traer también profesores bien capacitados como para poder enseñarles a ellos bien y cosas lindas y que puedan avanzar poco a poco. Para el encuentro del ENAC, mira, llegamos como unos 12 niños, más o menos. Y nada, hablamos con los papás,
todo muy bien, nos dieron su confianza de traerlos para acá y pusimos todo nuestro corazón. Nosotros no queremos sacarnos nada de esto, sino venimos de corazón, que ellos pudieran llegar, y gracias también a que hemos podido sacar dos becas para dos niños que no podían pagarlo y que pudieran llegar hasta acá. Hola, mi nombre es Natalia, yo soy una de las fundadoras originales del proyecto Circo Caribe en Puerto Viejo de Limón. Estoy aquí con Yanka, una de las chicas que forma parte del circo. Ella, bueno, hace telas, contorsión, trapecio, bueno, es una artista casi que completa. Entonces, ¿quieres decir algo, Yanka? ¿Cómo te fue en el trapecio ahorita? Bien. ¿Qué hiciste en el trapecio? ¿Qué aprendiste? No, es que yo no hago ese trapecio, yo hago trapecio fijo. Ah, ¿y cuál es la diferencia entre el trapecio fijo y este trapecio que acabas de hacer? El trapecio fijo es hacer trapecio sin balancearse. Y ese es como balancearse y caer de espalda o como sea. Buenísimo. Sostengo, sostengo. Sostengo los pies adelante. ¡Sostengo! ¡Próximo! ¡Atención! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, mi nombre es Hugo Alfonso Menéndez y yo vengo con Maximus de Circo Caribe y me siento muy feliz de estar aquí trabajando duro, intentando hacer nuevas cosas y estoy muy feliz de que todos mis amigos estén aquí y todos me estén apoyando. Hola, mi nombre es Yael Sánchez Colia y vengo de Limón, Puerto Viejo. Vengo con Maximus del Circo Caribe y me pone muy feliz estar aquí en este encuentro porque puedo aprender nuevas cosas y me siento muy feliz y veo muchos artistas acá y me hace sentir que me pueden como enseñar más cosas y me siento muy feliz. Hola, yo me llamo Orión Lopérfido Pastucha. Yo me siento muy bien de estar aquí en este encuentro, no sé, porque estoy más feliz y quiero aprender otras cosas y vine a Circo Caribe con Maximus, Hugo y a él y otras personas más y estoy feliz. Mi nombre es Michael Ibarra y soy parte del equipo de Malabarística, que es la única tienda de circo en Costa Rica. Y acá tenemos una pequeña muestra de los juguetes que pueden encontrar en la tienda, que está ubicada en Avenida 10, en San José. También en nuestra página web, malabarística.com. Acá tenemos, como les decía, una pequeña muestra de los juguetes que pueden encontrar y aún más marcas y colores y todo, ¿verdad? Y pues como los juguetes más básicos, que son las bolitas para hacer malabares. También están los aros, clavas, también tenemos bastantes objetos para magia. Pues esta es la tercera edición del ENAC y hemos estado presentes en todas las ediciones con el puesto de malabares. Bueno, sí, por un lado, en cuanto a las alianzas, este año, ayer estábamos haciendo la manta de los logos y nos dimos cuenta de que somos un montón que estamos participando acá, apoyando desde poner una colchoneta, una lira, el carro para traer los chunches, ¿verdad? Siempre hemos sido un gremio muy autogestivo, un grupo que todo se lo ha solucionado primero sin cero presupuesto y ahora que tenemos un poquito de presupuesto lo aprovechamos un montón y claro que el Ministerio de Cultura ha sido una gran alianza que nos ha dado un montón de contactos, que nos ha dado su plataforma y nos ha dado también dinero para poder gestionar toda esta logística. Bueno, el arte circense y el arte en general, ¿verdad? Es una forma de vida.
Es una forma de cómo uno aprende a ser creativo, a resolver problemas de una forma fácil, a solucionar, a vivir como más tranquilo, ¿verdad? También a ser más crítico, a ser más productivo, más proactivo. Yo tengo toda la vida estar metida en el arte, por dicha, y me encanta. Creo que me ha servido para cualquier cosa que yo haga que no tenga relación con el arte. Las artes circenses nacieron en mí hace 2 años y pues me ayudan muchas cosas, concentración, todo realmente. Al avanzar en esto y vas avanzando en todo porque vas aprendiendo mucha disciplina y he conocido muchas personas realmente. Bueno, en mi satisfacción personal, la verdad es que de ahí quita un poco lo que será la rutina, desarrolla la mente, lo que sería actividades mentales, lo que sería un desarrollo óptimo del cuerpo, un mejoramiento físico, coordinación es dispensable, concentración, más que todo uno busca esto por la cuestión de socializar con la gente y demostrar que un arte circense no viene siendo solo vicios como la gente habla, entonces podemos expresar una forma artística y una forma, digamos, de lo que sentimos, de una forma de como lo es el malabar en todo su esplendor. Porque el circo ya es eso, el circo es una experiencia muy grande, no solamente es hacer ejercicio, es compartir entre todos, convivir entre todos, es una cosa más extensa, es vida realmente, es estar vivo en comunidad. En una sociedad de consumo, donde lo que valen son las reglas del mercado, una sociedad capitalista como la nuestra, el asunto de las artes siempre se percibe como algo poco productivo. Pero qué tan importante es la parte artística para el desarrollo humano y para el desarrollo de una sociedad. Por eso nosotros en Materia Gris estamos muy contentos de que se haya realizado esta tercera edición del Encuentro de Arte y Circo. Queremos enviarle un agradecimiento especial a Isamar Romero, que fue parte del equipo de producción por el cual se pudo llevar a cabo este programa sobre el Encuentro Nacional de Circo. Y queremos decirles también, antes de finalizar, que esta actividad se realizó gracias a la ayuda de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura. Quédense en sintonía de Canal UCR, que es Televisión con Sentido.